El mortal accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada de este viernes 29 de julio frente al Hospital de Elías en Puerto Viejo. Al escuchar el estruendo, paramédicos de esta casa de salud se acercaron y recogieron a un hombre, quien estaba malherido, mientras que la otra persona se encontraba a unos 10 metros de donde ocurrió el accidente sin signos vitales. Se procede a hacer el levantamiento de cadáveres, posterior trasladarlo hasta el centro forense del Cantón Manta para los respectivos trámites correspondientes. De noche que está amplio, eso que yo me analizo yo también. Bueno, así para pasar los casos, o se quedó dormido también, puede ser también. El área del siniestro de tránsito fue acordonada por los agentes de Puerto Vial, quienes identificaron al herido como Cleber Ricardo Farfán Quilces, de 27 años de edad. Ambas personas se inmovilizaban en ese tipo de vehículo, una motocicleta, como ustedes pueden visualizar, se encuentra un costado de la vía. ¿Pérdida de pista sería? Se presume que es pérdida de pista con estrellamiento. Una vez en el lugar, los peritos de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito, OIAT, realizaron las investigaciones y revisaron las cámaras del sector para identificar si en realidad fue una pérdida de pista o existiría otro vehículo involucrado en este siniestro. Minutos más tarde, en el Cantón Chone, sobre la vía a la parroquia Canoto en Manabí, dos personas sufrieron un accidente de tránsito cuando viajaban en una motocicleta. Según los agentes, en las primeras investigaciones realizadas se trataría de una pérdida de pista. Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Saltos Kevin, de 19 años de edad, y Mariano López Mejía, de 20 años. Luego del levantamiento de los cadáveres, fueron llevados hasta el Centro de Ciencias Forenses en Manta. Informó Marcelo Ruiz,